Hay muchas leyes vigentes que tienen el objetivo de tener un resguardo de los jubilados, de los futuros jubilados y de los trabajadores en actividad. Y hoy es jueves y la recibimos a ella, a nuestra abogada previsionalista, María Inés Salvatierra. Doc, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, decíamos que hay normativas vigentes que todavía protegen a esta población y que las tenemos que tener en cuenta para saber qué alternativas hay. Sí, alternativas para acceder a la jubilación ordinaria, la verdad, hay muchísimas. Por un lado, por supuesto, tener los requisitos, la edad, los años de aporte, hablamos del régimen general, ¿no? Los 60 años mujer, 65 el varón, y los 30, más de 30 años de aportes. Y recordemos siempre que cuantos más años de aportes logramos acreditar en el expediente, eso redunda en un beneficio económico porque llegamos a un haber superior. Bien. Pero, a ver, si la persona no tiene los 30 años de aportes, hoy tenemos posibilidad de completar con una ley de moratoria previsional, dos leyes de moratoria previsional en realidad que están vigentes. En el caso de las mujeres podemos sumar años de aportes por tareas de cuidado, es decir, por cada hijo que haya tenido. Las personas que cobran pensiones no contributivas o las PUAM y tienen la edad jubilatoria, aunque no tengan los años de aportes, pueden cambiar esa prestación previsional por la jubilación ordinaria y, por supuesto, pasar a percibir no solo un haber superior, sino también, en caso de fallecimiento, dejar un beneficio previsional para su familia, cosa que no ocurre con las pensiones no contributivas, ¿no? Por otro lado, tenemos vigente desde hace muy poco la prórroga de la jubilación anticipada por desempleo. La palabra lo dice, es una jubilación, es anticipada, porque las personas se jubilan 5 años antes de cumplir la edad o dentro de los 5 años antes de cumplir la edad. Tienen que tener los 30 o más de 30 años de aporte acreditados y tienen que estar en situación de desempleo desde el 30 de junio del 2023 en adelante y en ese caso van a cobrar el 80% del haber previsional hasta que cumplen la edad jubilatoria, donde se suma el otro 20% y pasan a cobrar el 100% de la prestación. La sugerencia para toda persona que hoy está en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria y a fin de evitar temores, incertidumbres y demás, porque es la consulta que más recibimos asiduamente. ¿Qué hago, doctora? Espero unos años, prorrogo mi jubilación y demás. En mi caso, y como especialista, la sugerencia es jubilarse ahora en la medida en que la persona tenga, por supuesto, los requisitos para acceder a la prestación previsional, en este caso puntualmente que estamos hablando de la jubilación ordinaria. Y esto que usted mencionaba, un expediente completo y acreditando todos los años de aporte redunda al fin en el monto que se va a cobrar una vez jubilada la persona, o sea que es importantísimo hacer una carpeta completa. Sí, bueno, es un beneficio económico hoy contratar el abogado especialista en materia previsional, no solamente que arme un expediente de calidad, sino que haga la presentación, el seguimiento y sobre todo la liquidación y el control de la liquidación redunda en un beneficio económico para la persona que va más allá de los honorarios que tenga que abonar al profesional. Bien. Nos jubilamos una sola vez en la vida. Hagámoslo bien. Esa es la consigna, ¿no? Sí, conociendo las normativas que están para defendernos y el resguardo de tener, bueno, un bienestar después de tantos años de actividad. Doc, siempre la gente se queda con dudas, con preguntas. ¿A dónde te contactan? Con mucho gusto. Estamos en Balcarce 117, de lunes a viernes de 9 a 16, horario habitual. Teléfono para consulta 381-558. 7262. Bueno, hoy fueron temas más agradables que a principios de esta semana. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes y hasta el jueves. Si dale. Quiere.